Bene, siamo appena tornati da Nahario, dove abbiamo avuto l'opportunità di visitare un popolo playero della spiaggia di Nahario, dove il nostro amico e associato Christian Scalfuller aveva già contattato i pescatori per lavorare una cubetta di sardine. Una cubetta di sardine risulta che sono state pesate praticamente, abbiamo qui sempre tutto sul libro, una cubetta di sardine è risultata essere 29 kg 26, equivalente a 20 lira, con una tara di 2 lire, praticamente 18.42 lire, al costo di 300 pesos, equivalente circa a 5 euro. 5 per 5, 5 euro. All'inizio abbiamo contattato solo due persone, abbiamo iniziato alle 17.40 con Sandra e con Luz, però come poi potete vedere dal video c'è stato un escalation di partecipanti e abbiamo finito praticamente alle 18.41, dalle 17.40 18.41 abbiamo finito pulire le sardine e salarle e metterle nell'invase. Tutto questo a un costo di circa 20 euro. Adesso potete vedere le immagini, alla fine da 2 sono arrivate 3, 4, 5, 6. Quello che è importante è che c'è stato un grande interessamento. Vi lascio le immagini. Entonces, Cristian, explícale cómo tiene que trabajar la sardina. Bueno, muchachos, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Unos guantes, permíteme, para. ¿Lo hacemos a la mano o hacemos un guante? Lo primero que vamos a hacer ahora es. El doctor, tú no eres. Manualmente. Vamos a quitarle la cabeza a esa sardina con las manos y al mismo tiempo vamos a sacarle las tripas. Salen, salen con la cabeza. Vamos a ver aquí. Sale. Esta. No, tiene que dejarla. Tiene que quitarle la cabeza. Mira, el déjame dos a mí también. Hola, señor. No. Mira, mira. Acá para yo tengo dos personas en nómina. Dos son nada más. Dos, dos son en nómina, señor. Dale, dale. Es una práctica. Mira, entonces mira, tú tienes que buscarla de aquí, de aquí. Él sabe hacerlo. Vamos a ver cómo se yo. Él lo va a hacer con un cuchillo. No. Con la mano, ¿no? Con la mano. Mi abuelo lo hace con la mano. Mira, Fortunato. Dale. Ese mismo. Entonces, esto lo guardan donde quieren. No, pónmelo ahí, que me lo llevo para... Yo no tengo otra utilidad, para sacar los perros. Está bien. Entonces siguen en este trabajo. ¿Eh? Uno aquí, la otra aquí. Yo no vi. Ponte aquí, nana. No, ¿está bien? ¿Está bien? ¿De qué? Es piso, es piso. Ah, por los pecadores. ¿Sabes lo que tienes que poner aquí? Sácalo bien, sácalo bien. Los doctores los pecados. Vamos a ir poniéndolo así, bien, bien ordenadito. Que eso ahora lleva una sala ahí. Ah, no, después hay que lavarlo otra vez. No. ¿Eh? No, ya está bien lavado. Tiene que sacarlo bien. Tiene que sacarlo de abajo.